Estoy sentada, si vos sí, mal. Sí. No, me sentaré primero antes de sentarme, quería pedir disculpas porque haré la charla sentada. No acostumbro a hacerlo, pero estamos en el mes de Capricornio. Capricornio tiene que ver con las rodillas y yo, muy bien, me he roto una rodilla. O sea, cumpliendo con todos los deberes de Capricornio. Todos los requisitos, yo estoy ahí, lo hago todo. Entonces es por esto que si nos importa, pues haré sentada. ¿Vale? Muy bien. La última charla que estuvimos haciendo, de hecho, estuvimos definiendo las etapas del significado. Y definimos pues, un montón de etapas, desde la etapa más precoz que cualquier aspirante al sendero tiene, hasta, podríamos decir, la etapa última, en la cual realmente, mira, yo me levanto porque me cuesta mucho hablar con las personas y estar sentadita y no vernos y tener las máquinas por medio. Si me canso mucho, me siento en las personas. ¿Es un cojín? No, gracias, linda, estoy bien. Entonces, me parecía que a pesar de que las últimas etapas del sendero del discipulado son muy atractivas, ¿no? Porque es cuando cualquier aspirante al camino espiritual se une con el maestro. Y eso, en el fondo, es lo que todo aspirante desea, llegar a la etapa final. Pero para llegar a la etapa final tenemos que hacer un camino. Tenemos que hollar lo que llaman en las enseñanzas, hollar el sendero. Cuando nos ponemos en el camino espiritual y hollamos el sendero, tenemos muy claro que donde queremos llegar es como si delante tuviésemos una luz, ¿no? Esta luz, según las enseñanzas, cada uno le da el nombre que quiere. Hay quien dice es la luz, hay quien dice es el Padre, hay quien dice es la fuente de donde venimos, hay quien dice es el universo. El nombre no importa. La idea es que tenemos ahí un objetivo hacia el cual vamos. Bien. Este camino es lo que llamamos el sendero. Fijaros, yo he puesto esta imagen porque la he sacado de internet y me ha parecido preciosa, ¿no? Un camino ascendente, lleno de flores por todos lados. Pero, de hecho, todos sabemos que el sendero espiritual no tiene nada que ver con esto. Hay muchas flores, es verdad, pero el camino, se dice, el camino es estrecho y afilado como el filo de una navaja. Y cuando estamos por un sitio tan angosto, tan estrecho y tan afilado, el peligro de caerse es tremendo. Estamos en un mundo en el cual predomina el espejismo, predomina la ilusión a todos los niveles. Tenemos un espejismo muy importante a nivel físico, lo tenemos importantísimo a nivel emocional, porque recordemos que nuestro mundo está básicamente polarizado emocionalmente, y tenemos también mucho espejismo mental, mucha ilusión. Por lo tanto, todas estas cosas hacen que sea muy fácil que cualquier estímulo que venga del exterior nos saque del sendero. Imaginaos un funámbulo. Sabemos que los funámbulos son estos seres, ¿no? Esos trapecistas, que van por un hilo tal como este y que tienen que ir sin caerse. Si un funámbulo no tiene muy claro en su mente, si no tiene muy fija su vista en su objetivo, se cae, simplemente. Si estamos aquí, ¿no? Si este funámbulo va aquí y está intentando mantener su equilibrio y de repente alguien le dice, oye, o de repente ve algo, o su mente se distrae, mañana haré tal cosa, se cae, irremediablemente. Esto es un poquito lo que nos pasa cuando vamos por el sendero, que si algo nos distrae y nos saca de nuestro objetivo, volvemos al mundo. Volvemos otra vez a nuestra vida cotidiana, volvemos otra vez al espejismo que nos llena. A los cines, a los fútbol, a los, yo que sé, a las modas, no sé, pongo ejemplos, ¿eh? Pero no tiene por qué ser nada malo, todo es malo y es bueno. La idea es que tenemos que seguir por el hilo, ir por el hilo, ir por ese sendero, manteniendo con equilibrio y con la mente enfocada en esa luz, la mente enfocada en ese objetivo que nosotros tenemos. Fijaos, el funámbulo se ayuda de una percha, ¿no? De esta barra, que es el que le permite mantener el equilibrio. Pero toda persona que sigue el camino espiritual tiene herramientas, absolutamente. ¿Qué herramientas tiene? Primero, fijaos, esta niñita lo que tiene es un padre que es como un ángel, ¿no?
Es decir, la niñita no podría caminar. Perdón. ¿Es un cadáver? No, gracias. Es que tengo la voz cansada, he estado todo el día dando clase y ahora mi voz se cansó un poco, pero con un poquito de agüita. La niñita, si no tuviera aquí su padre, sería imposible que caminase por ese hilo, ¿no? Tiene una ayuda. Pero los seres humanos tampoco caminamos solos. Tenemos una ayuda tremenda. Y esta ayuda es lo que llamamos el ángel solar. Todos tenemos nuestro ángel, que es el que realmente nos cuida. Desde el momento de la individualización, alguien nos dijo, aquí tenéis un ángel y cada ángel solar es responsable del aspirante, del discipulado. Y hasta que este aspirante no ha llegado a su etapa final, hasta que no ha conseguido la iluminación, el ángel solar permanece cuidando a cada uno de nosotros. Hasta que podamos, entre comillas, caminar solos. Hasta que, como la niña, cuando la niña pueda ir sola por su hilo y coger su percha y caminar, entonces ya no necesitará el ángel. Por lo tanto, todos tenemos ahí nuestra ayuda. Y tenemos, como decíamos, herramientas. Nosotros no tenemos esta percha para caminar por el sendero. Pero tenemos tres herramientas básicas, que son el estudio, tenemos la meditación y tenemos el servicio. Estas son nuestras herramientas. Cuando hablamos del estudio, nos puede pasar como esta niñita, ¿no? Que parece que estemos ahí súper atentos con las gafas de los ojitos abiertos, pero en el fondo estamos absolutamente dormidos. Nos ponemos a leer un libro espiritual y al cabo de poco tiempo, ya, uy, no entiendo nada, cierro el libro. O me cuesta pensar, ¿no? La inercia es uno de los problemas que muchas veces tenemos para seguir en el camino. Nos quedamos con la parte fácil. La clase que os decía que he estado dando ha sido una clase de astrología y estaba hablando con los alumnos de lo que es el eje nodal, de lo que son los nodos, ¿no? Los nodos es una figura astrológica en lo cual el nodo norte nos dice hacia dónde vamos y el nodo sur nos dice de dónde venimos. Nos dice a lo que estamos acostumbrados, nuestros hábitos, nuestras virtudes, nuestras capacidades. Pues un poquito ahí es donde nos podemos quedar, en ese sitio de lo que conocemos y irnos hacia lo desconocido nos puede costar un poco. Pero cuando nos proponemos estar en el camino, estudiar es una cosa básica. Estudiar implica adquirir conocimiento. Cuando queremos dominar algo, primero tenemos que conocerlo. A los niñitos se les enseña a hacer las letras antes de que puedan hacer un texto entero, ¿no? Un médico antes tiene que estudiar la anatomía del cuerpo humano, necesita adquirir conocimiento antes de que se le enseñe el arte de curar. En el camino espiritual pasa lo mismo. Necesitamos estar mucho tiempo en el aula del aprendizaje. Necesitamos estar adquiriendo conocimientos. Necesitamos estar cogiendo conceptos. Necesitamos aprender antes de que nuestra mente y antes de que nuestro ser en su totalidad esté preparado para poder pasar al aula de la sabiduría. Cuando un discípulo ha pasado por todo el camino y está absolutamente preparado para recibir la sabiduría divina, es cuando se le permite el paso a la obra de la sabiduría. Pero para ello necesita la segunda herramienta, que es la meditación. Pensemos que la adquisición del conocimiento es básica, pero cuando el discípulo está avanzado en el sendero, no necesita conocimiento. De hecho, en algunas enseñanzas se dice, quemad los libros porque ya no os sirven. Nosotros lo tomamos, ay, quemaré todos los libros. Pero realmente no significa quemar los libros, significa el conocimiento ya no te sirve, ahora tienes que dar un paso más adelante y tienes que pasar a la aula de la sabiduría. Y como para pasar a la aula de la sabiduría necesitamos la meditación, vamos a ver un poquito qué entendemos por meditación. Fijaos, en los últimos años ha habido una expansión tremenda en Occidente de la meditación. Y esto ha sido gracias a la entrada del yoga. Cuando yo era muy joven, cuando yo tenía 20 años, yo empecé a hacer yoga en Inglaterra. Y cuando vine aquí, era un escándalo total, ¿no? Eso es una secta, eso es horroroso, ¿dónde te has metido, no? Había muy poca gente que practicara yoga. Con el tiempo, el yoga ha ido entrando primero con una disciplina física, después para que te relajes, después para no sé qué. Pero el caso es que el yoga se ha ido introduciendo en Occidente. Y hemos obtenido muchas ventajas del yoga. Y una de las ventajas es que la meditación no se hace una cosa extraña para la mayoría del público.
Lo que antes meditar era como una cosa sectaria, ahora es una cosa normal. Y encontramos muchísimos grupos que se dedican a la meditación. A pesar de que hay mucha gente que medita de diferentes disciplinas, desde la meditación budista, zen, la meditación yógica, la meditación en silencio, la meditación creativa, la reflexiva, es decir, tenemos muchos tipos de meditación y todos son válidos. Pero todavía queda mucha confusión sobre lo que es la meditación. Porque al principio, cuando una persona quería meditar, tenía esta idea, ¿no? El occidente, el oriental, perfectamente sentado, consciente de sí mismo, alineado. Y se decía, tienes que dejar la mente en blanco. Y la mayoría de estudiantes decían, ¿cómo dejo la mente en blanco? Yo no puedo dejar la mente en blanco. ¿Cómo se deja de pensar? Porque yo pienso, yo estoy sentado o sentada y los pensamientos me tienen. Entonces, el dejar la mente en blanco, de hecho lo que significa es aquieta tu mente. No hace falta dejarla en blanco, aquietar la mente. Pero si queremos aquietar la mente primero, tenemos que saber de qué está compuesta nuestra mente. Porque la mente parece una, pero de hecho tiene, podríamos decir territorios, dos compartimentos, dos reinos, vamos a llamarle así. La mente, que en la tradición hinduista se llama manas, tiene la parte superior, que es lo que llamamos la mente abstracta, y tiene una parte inferior, que es lo que llamamos la mente concreta. Y la mente trabaja con una sustancia. Nosotros los pensamientos no los vemos, pero eso no quiere decir que no sean sustancia. Son sustanciales. Y la sustancia mental se llama chitta. A mí la palabra chitta siempre me ha encontrado muy divertida, porque os recuerda a la mona de Tarzán. Pero fijaros una cosa, cuando nosotros no podemos aquietar la mente, las enseñanzas orientales dicen, la mente concreta es un mono loco. Hay que aquietar el mono loco. Y este mono loco, yo creo que de aquí cogieron el nombre de chitta, porque es una mona que va de árbol en árbol, juega, ¿no?, arriba y abajo. Y esto es lo que hace nuestra mente. Cuando la mente superior, lo que llamamos mente abstracta, es una parte de la mente que, como su nombre indica, no tiene forma. Es una parte de la mente en la cual hay ideas, hay conceptos, hay ideales, pero difícilmente de la mente superior nos puede venir la palabra silla, la palabra mesa o la palabra persona. Eso no viene de la mente superior. En la mente superior hay un concepto, nos puede venir una necesidad, nos puede venir un ideal, una idea de lo que es la belleza, de lo que es la hermosura, pero difícilmente podemos transmitir eso directamente. Necesitamos la otra parte, necesitamos el otro compartimento, necesitamos la mente concreta. Porque esta mente concreta es donde nosotros creamos, donde nosotros formamos lo que llamamos formas pensamiento. Cogemos chitta y con nuestra capacidad creativa la empezamos a organizar. Con mucha suerte, si tenemos contacto con nuestra mente superior, podemos coger un ideal, lo bajamos a la mente concreta y lo podemos dar forma. Imaginad, por ejemplo, yo que sé, que un día una persona recibe una intuición y siente, pues, la palabra libertad o, no sé, se me ocurre, cualquier otra idea, ¿no? Y sabe que tiene que llevar eso a la manifestación. Y entonces tenemos ahí, pues, una persona que se dedica a llevar a lo que sea, a su país, a su patria, a su pueblo, a su origen, la libertad. Pero lo tiene que bajar a la mente concreta. Con la mente abstracta sola no podría. Entonces, aquí es donde creamos formas pensamiento. Y decimos suficientemente, y esto en la nueva era se está diciendo mucho, nuestro pensamiento es creador. Afortunadamente, la física cuántica nos está dando muchas ideas de este tipo, mucho conocimiento de este tipo. Nuestro pensamiento es creador, por lo tanto, tenemos mucha responsabilidad en saber qué pensamos. Porque si yo estoy creando, tengo que tener responsabilidad sobre lo que creo. Alguien se ocupa de ayudarnos en esto, porque una tercera parte de la mente, podríamos decir, es la parte causal. Al decir la parte causal, queremos decir el alma. El alma recibe el nombre del hijo de la mente. Es como si, podríamos poner un símil, si yo quiero coger una idea o un ideal y hacerle una forma concreta, alguien me ayuda. ¿Quién me ayuda? El alma. A veces yo pienso es como un filtro, es como una ayuda. Para ello, de todas maneras, nosotros tenemos que hacer algo.
Porque la mayoría de personas estamos aquí y ni siquiera tenemos conciencia de que tenemos un alma y ni siquiera tenemos conciencia de que tenemos una mente superior. La mayoría estamos aquí en el pensamiento concreto, en el día a día. Lo que tengo que hacer, lo que tengo que trabajar, la comida que tengo que hacer, tengo que cuidar esto, tengo que hacer lo otro, tengo que leer, tengo que. Y en el momento en que chitta, en que la mente se queda tranquila, es cuando tenemos acceso a la mente superior y al alma. Fijaos. Hay un axioma esotérico muy antiguo que dice la energía sigue al pensamiento. Ahora se nos dice, la mayoría también de escritos nueva era, tú creas tu mundo. Igual que este niño tiene su mundo en la mano. De hecho, nosotros podemos crear nuestro mundo. Y lo hacemos así, creamos nuestro universo. Lo hacemos a cada momento, lo hacemos cada día. De nuevo, la teoría cuántica, la física cuántica habla de universos paralelos, ¿no? De que nosotros podemos escoger lo que queremos y de que simplemente el hecho de el observador observando una cosa puede modificarlo por el simple hecho de observar. Entonces, nosotros creamos continuamente formas y la creación de una forma, pensamiento, depende mucho de la importancia que nosotros le demos. Hay formas de pensamiento que son muy banales, las pensamos y se van, se disuelven. Y hay formas de pensamiento en que nosotros podemos alimentarlas. A medida que las alimentamos, la forma de pensamiento se va haciendo más estable. He puesto esta imagen que me ha gustado porque es un día de lluvia, ¿no? Si un día de lluvia nosotros salimos a la calle y nos vamos a trabajar, ¿no? Y salimos a la acera y hay un pequeñito resbalón. La idea que me viene es, cuidado, no te caigas, ¿no? Cuidado con la lluvia. Bien, y yo sigo mi camino, voy bien, se me ha olvidado este cuidado, es una forma de pensamiento que yo he creado, se ha ido yo con mi trabajo, mi alegría, y se olvidó. Pero si yo salgo y digo, ay, cuidado, no me caiga, y empiezo a acordarme, fíjate, mi abuela, tía o quien fuera, un día salió tal como yo, resbaló, se cayó, la atropelló un coche, hoy tengo que tener cuidado. Baja de la acera, cuidado, no te caigas, atraviesa la calle, cuidado. Y este cuidado hasta que llega al trabajo está alimentando una forma de pensamiento de una caída. Y a lo mejor hasta se cae, porque lo que está haciendo es alimentar una forma de pensamiento de caerse. Por eso es lo que decimos, tenemos que tener cuidado con lo que pensamos. El pensamiento, antes os comentaba que la humanidad está polarizada emocionalmente. Y esto lo podéis ver en vuestro día a día. Lo que predomina cuando hablamos emocionalmente, lo que predomina en la humanidad es el cuerpo emocional, son emociones y son deseos. Los deseos alimentados especialmente pues, por la publicidad, ¿no? El comercio le interesa mucho que la gente desee cosas, pues, si no, no vendería nada. Entonces hay mucho estímulo externo y estamos ahí. Y el gran paso de la humanidad ahora es dar el gran paso desde lo emocional a lo mental. Este paso no es fácil, pero cada vez hay muchas más personas, hay muchos más seres que están trabajando en el mundo del pensamiento. Cada vez hay más seres que lo emocional lo están dejando atrás y están elevándose a la parte mental. Esto quiere decir que, fijaos, en la evolución de la humanidad, desde que el hombre era poco más que un animal, incluso la forma física del cerebro se ha ido modificando, se ha ido ampliando. Inicialmente nuestro cerebro era similar al de los chimpancés, teníamos muy pocas circunvoluciones, eran cerebros muy planos. Y poco a poco el cerebro humano ha ido haciéndose cada vez con mucha más extensión. Si cogiéramos nuestro cerebro y pudiéramos extenderlo, es un cerebro mucho más grande, con mucha más capacidad. Y esto que dicen las enseñanzas, que utilizamos muy poquito de nuestro cerebro. ¿Por qué? Por falta de uso, no lo utilizamos. Si fuéramos capaces de utilizarlo en su totalidad, tenemos como seres humanos un potencial increíble. Desde el momento en que el hombre obtuvo la individualización, que es ese momento en que el hombre animal se le dio la capacidad de pensar, entonces se convirtió en ese momento en un ser humano. Y desde ese momento de la individualización que ocurrió en la época de la Lemuria, hace 18 millones de años, cuando se nos dio el ángel solar, se nos dio una capacidad única del hombre, que es esta capacidad de
contactar con nuestra alma. Si nosotros tenemos conciencia de que somos almas, de que no somos únicamente estos seres, estas formas que son con las que estamos familiarizados. Ni siquiera, fijaos, hasta los animales tienen sus emociones y a lo mejor a un nivel, esto no lo sé, pero yo veo mi gata y yo digo, mi gata piensa porque me entiende todo, ¿no? Y cada vez nos damos cuenta de que los animales están más adelantados. Y es como si nos acercásemos a esa época en que nosotros éramos poco más que animales y se nos dio esta chispa que nos hizo seres humanos. Esto quiere decir, esto os lo comentaba, porque cada vez la humanidad tiende más a este punto, tiende más a utilizar la mente, tiende más a elevarse, hasta que podamos tener esa conciencia causal. Esta conciencia causal la podemos tener cada día, simplemente si nos observamos y sabemos que somos almas, que somos un alma habitando un cuerpo, que el cuerpo físico es únicamente un vehículo de expresión, algo que se nos ha dado porque estamos en un mundo en el que solamente vemos de momento tres dimensiones y tenemos que actuar aquí, y el alma tiene muchas más dimensiones, necesita algo donde expresarse. Si vamos con esta conciencia de que nosotros somos almas, cada vez tenemos una mayor conciencia causal. Si volvemos de nuevo otra vez al pensamiento, fijaos, ¿por qué el mundo está en conflicto? ¿Por qué en el mundo hay guerras? ¿Por qué hay separaciones? ¿Por qué hay fronteras? ¿Por qué hay barreras? Porque simplemente dentro de nosotros tenemos conflicto. Dentro de nosotros tenemos barreras y tenemos fronteras. En tanto en cuanto nosotros pensemos que hay razas, ¿no? Bueno, somos blancos, no somos negros, los blancos aquí, los negros allá y los amarillos allá. Y esto es Europa y aquello es África, el tercer mundo. Y aquí dentro de Europa están los nórdicos, que son mejores que los del sur, porque no sé qué. Y aquí, mientras tengamos estos pensamientos, somos nosotros los que estamos creando barreras. Poco a poco estamos llenando los éteres de unos pensamientos conflictivos. Y pensar, si decimos que todos somos una sola humanidad, la humanidad es solo una, y lo único que somos nosotros somos unidades de esta humanidad, pero es una. No podemos nosotros llenar los éteres de estos pensamientos de separación, de odio, de antipatía. Es, fijaos, aquí tenemos el pensamiento, es que esta imagen me parece tan demostrativa que no he podido eliminar de cogerla, ¿no? Vamos con la pluma, pero igual que con la pluma vamos con la palabra, a escribir, ¿no? Y a pensar y a decir cosas que realmente afectan. El hombre tiene que aprender a hacer ese tipo de pensamientos. Este es un pensamiento. Pensamiento hermoso, un pensamiento agradable, un pensamiento de unidad, un pensamiento de que todos somos uno y todos somos lo mismo. Hasta que el hombre no sea capaz de controlar su mente y sacar todo residuo de ira, de separación, de odio, de todo lo que queráis, cuando seamos capaces de pensar de esta manera, el mundo estará absolutamente en paz. Y fijaos, si yo digo tenemos que controlar nuestro pensamiento y crear formas bellas, porque cuando nosotros creamos formas bellas estamos llenando estos éteres de formas bellas y lo estamos extendiendo. De la misma manera, el pensamiento de otros me llega a mí. He puesto esta imagen de un campo de fútbol porque es un ejemplo tremendo de cómo nos influye el pensamiento de los otros. Imaginaos, porque a mí me ha pasado, un día mi marido me dijo, ah, tú no estás en un campo de Barça, pues vamos a ir al campo de Barça para que lo puedas ver. Yo no entiendo nada de fútbol, nunca me he interesado el fútbol, no sé ni qué jugador es este o aquel, pero pensaba, pues vamos a ver el campo de Barça, ¿no? Y había un partido, pues esto es pagotillo, la verdad es esto. Pero el momento que marcó gol, todos dijimos gol, hasta yo dije gol. Yo digo, hey, a ver, a mí me es igual que digan gol o que no digan gol, y yo qué, ¿no? Quiero decir que el pensamiento de toda la masa que estaba ahí me estaba afectando, que la emoción de la gente cuando dijo gol se me vino a mí también, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos por la calle, no nos damos cuenta de que los pensamientos de este, de aquel y del otro nos están influyendo. ¿Qué pasa? Que los pensamientos son tan efímeros, ¿no? Tú pasas, una persona pasa, su pensamiento te influye, pero decimos, si un pensamiento no lo alimentamos, se desvanece. Entonces, nos vamos llenando de formas de pensamiento que igual que entra. Pero, fijaos bien, si encontramos una forma de pensamiento que resuene con nosotros, nos la vamos a quedar. Por ejemplo, si una mañana nos levantamos, yo qué sé, cansados, ¿no? Y yo digo,
estoy cansada, vaya un día que tengo, bueno, es igual, me voy a trabajar, pero estoy cansado. Y voy por la calle y la gente va pensando, los pensamientos en mí salen. Pero otra persona está igual o más cansada que yo, ¿no? Y a lo mejor está deprimida y va pensando, ahora, vaya un día, estoy deprimido hoy, no sé, lo que sea, ¿no? Esa forma de pensamiento va a resonar con mi cansancio y la voy a adoptar y me va a aumentar. Es decir, que hay que tener cuidado, es como una responsabilidad de lo que nosotros pensamos. Y tenemos también que tener en cuenta que los pensamientos de los otros nos influyen, porque hay un intercambio continuo. Y esto es muy importante, igual que cuando entramos en Facebook, entramos en Internet, ¿no? Lo que nos dicen unos y otros, contactamos rápidamente y reaccionamos. Cuando vamos por la calle hay una Internet tremenda. Lo que pasa es que no la vemos y no entramos conscientemente. Con esto lo que quiero decir, que al estar hablando de la meditación, cuando nosotros se nos dice, pon la mente en blanco, y yo medito y pongo la mente en blanco y no pienso en nada, estoy altamente influenciable a los pensamientos de otros. Soy altamente influenciable a cualquier cosa que quiera entrar en mi mente. Por eso tengo que tener cuidado y no dejar la mente en blanco. Lo que tengo que decir es agitar la mente y mantener una actitud activa y positiva. Cuando yo medito, sobre todo si al principio no sé meditar o no tengo práctica, lo que puedo hacer es buscarme una virtud, por ejemplo, o algo que yo quiera desarrollar en mí. Yo qué sé, si durante el día yo tengo mucha ira y yo digo, no, no, yo esta ira la tengo que controlar porque no me lleva a nada, la ira es un veneno para mí y es un veneno para los otros, yo voy a potenciar la serenidad, por ejemplo. Yo me siento y medito en la serenidad, pero no me abro simplemente a la serenidad. También es verdad que en la meditación avanzada, que es la contemplación, en la cual estamos absolutamente abiertos, pero en ese punto ya hemos creado un canal. Cuando estamos en ese punto ya hemos entrenado nuestra mente, ya hemos conectado con algo superior y ya sabemos que con lo que conectamos es con algo que realmente vale la pena conectar. Pero hasta que no lleguemos a ese punto, lo que hacemos es meditar en la serenidad. Por ejemplo, ¿qué es para mí la serenidad? La serenidad es tal, tal, tal. ¿Qué ejemplos veo de serenidad? ¿Cómo puedo obtener serenidad? ¿Cómo trabajo la serenidad? Y hasta puedo, en mi mente, crear una imagen que a mí me parezca serena. Por ejemplo, un agua de un lago, tranquila, ¿no? Llena de flores alrededor. No lo sé, cualquiera, cada uno se hace su propia imagen de lo que podría ser la serenidad. Y de esta manera, es una forma en que meditando vamos adquiriendo esas virtudes que todos necesitamos y que todos queremos llevar. Y cuando realmente hayamos meditado mucho tiempo en el mismo sitio y cuando realmente hayamos conseguido esta conexión con nuestro yo superior, entonces sí podemos pasar a esa etapa avanzada de contemplación. Previo a la meditación necesitamos un paso importantísimo, que es la concentración, porque no podemos aquietar la mente así por las buenas. Y hay muchos ejercicios que nos ayudan a concentrarnos. Ejercicios, yo que sé, de muchas enseñanzas yógicas dicen concéntrate en la llama de la vela, o concéntrate en un objeto, o concéntrate ya en etapas más avanzadas en una virtud. Este momento de concentración es lo que nos lleva a ese punto de meditación y más tarde nos lleva a la contemplación o a Nirvana. Este proceso de concentración y de meditación, fijaos, aunque lo hagamos 3 minutos al día, solo 3 minutos al día, va a tener unos efectos en nuestra vida cotidiana. No vamos a ver la luz, no vamos a ver un ser elevado, no vamos a alcanzar la iluminación, pero poco a poco iremos viendo que toda nuestra vida va cambiando. Iremos viendo que nuestro entorno cambia, porque cuando nosotros cambiamos, el entorno cambia. Que todo se va haciendo más fácil, que todo es más sencillo y que realmente podemos alcanzar estados cada vez más avanzados. Vamos por la tercera herramienta. Yo es que me veo mucho con las ramas. No sé si me siento mucho mejor. La tercera herramienta que tenemos es el servicio. Vamos a hablar un poquito de lo que es el servicio. Fijaos, el símbolo de la era de Acuario, en la cual ahora estamos,
es este hombre fuerte que vemos aquí con una ánfora, ¿no? Con una jarra, con la cual vierte agua, se supone que a otros, hacia la humanidad. Se dice también que es la historia de un sirviente, no sé la verdad de qué país, no sé si egipcio, no solamente que tenía que ir virtiendo, sirviendo agua a los comensales. Pero la idea es que es un servidor, porque lo que está haciendo es dar agua, está sirviendo a la humanidad. En esta era de Acuario, cada vez estamos teniendo más claro que ningún hombre vive para sí mismo. Acuario tiene que ver, como vemos aquí la era de Acuario, en el signo de Acuario, hablamos de la rebeldía, de que necesitamos una libertad, necesitamos la individualidad, pero dentro de un grupo. Y esto lo estamos viendo cada día, desde que se supone que hemos entrado en la era de Acuario, cada vez se forman grupos para más cosas. Internet, el Facebook, el Twitter, el, yo que sé, el LinkedIn, todos son grupos, 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 grupos. En las ONGs hay grupos de banco del tiempo, el proceso de no sé qué, el dinero solidario, las ONGs. Es decir, cada vez la gente se agrupa, dentro de ser seres individuales, se agrupa en favor del bien común. Y esto cada vez se está teniendo más claro. Porque también en Acuario vemos la ética, por esto ahora la corrupción se está saliendo a flote y está desapareciendo, esperemos, porque tenemos aquí la ética, es un signo de servicio y de este trabajo global, el trabajo cada vez en grupos. Fijaos, en la nueva era, dice el maestro de Ka que hay tres ciencias que predominarán en esta era que acabamos de empezar, que son la ciencia de la meditación, que ahora estamos entrenándonos, pero que en el futuro es la futura ciencia de la mente, es decir, meditar será como ahora para nosotros es pensar. La ciencia del antakarana, el antakarana sabemos que es ese puente que une la mente inferior con la mente superior a través del alma. Entonces, esta ciencia del antakarana es una de las cosas que todo aspirante al discipulado, todo aspirante en el sendero, tarde o temprano tendrá que construir, porque tendrá que ayudar a la humanidad a construir este puente. Y finalmente la ciencia del servicio, porque esta ciencia del servicio es una técnica de unificación y sabemos que ahora en la era que estamos la tendencia es a la síntesis. De hecho, Jesucristo fue el precursor del servicio. Sabemos que él era como el paradigma, ¿no? Curaba enfermos, resucitaba muertos, daba de comer a la gente y servía en general a través de él mismo, porque él con la palabra, con sus sermones, con todo lo que quieras, utilizaba servicio. Para las personas que estamos mucho más atrás en el sendero, cada vez que nosotros utilizamos la ley del servicio, quiere decir que estamos marcando una etapa de progreso en el sendero. Porque hasta que no lleguemos a la ley del servicio, hasta que no seamos capaces de servir, estaremos intentando únicamente ayudar a la gente desde la buena voluntad, ¿no? Intentaremos trabajar bien, ayudar a la gente, pero muchas veces serviremos de una forma quizá inadecuada. No sabremos ni siquiera cómo servir. Servir, la palabra servicio, a todas las personas que tenemos un mínimo de conciencia, yo quiero servir, yo quiero ayudar, ¿no? Y me apunto a tal ONG y doy dinero a tal otra y hago tal otra. Pero el servicio en sí es muy difícil de conseguir, porque implica sacrificio. Y muchas personas les cuesta sacrificarse. ¿Y qué tenemos que sacrificar? A veces es nuestro tiempo, tenemos que dejar nuestro tiempo si queremos servir a otros. A veces nuestro dinero. A veces nuestra familia, a veces nuestros amigos. ¿Cuántas veces uno dice, bueno, había quedado con amigos para ir al cine, pero resulta que no puedo porque fulano me necesita? Y fulano me necesita no solamente a lo mejor para una cosa física, a lo mejor fulano ha tenido un problema tremendo y necesita un hombro para llorar. No lo sé, es una broma, pero lo que quiero decir es esto, que todo ser humano que realmente quiera servir se ha de sacrificar en favor de los otros. Los requisitos que demanda el servicio son un esfuerzo deliberado. Yo quiero servir y voy a hacer el esfuerzo de servir. Sabiduría consciente. ¿Qué queremos decir con esto? Fijaos, hay muchas veces que nosotros ayudamos sin que haya una verdadera necesidad. Y vamos a pasar, os voy a explicar en la diapositiva siguiente.
El tercero es habilidad para trabajar sin apego, que ahora hablaremos, y estas cosas son un poco difíciles para el aspirante común. Hasta que el aspirante no ha avanzado un poquito, no es capaz de estas cosas. Por ejemplo, habilidad para trabajar sin apego. Yo me he encontrado a veces con personas que dicen, ah, pero es que yo cada vez que veo un pobre le doy dinero. ¿Eso es trabajar sin apego? No. Eso es me apego al resultado. Cada vez que nosotros nos apegamos al resultado de la acción, no estamos haciendo ningún servicio. Cuando hacemos una acción de servicio es, bien, yo lo hago porque amo a la persona o a la humanidad o a quien sea. ¿Saldrá bien o saldrá mal? Yo no soy un ser perfecto. Si sale bien, genial. Si no sale tan bien, yo lo he intentado. Pero no me apego al resultado. Porque si no, siempre estaré pendiente de que todo salga bien. Y cuando yo quiero que todo salga bien, ¿quién sale beneficiado? Yo, porque quedo muy bien, ¿no? Todo sale muy bien, yo quedo muy bien. Entonces, no hay un verdadero servicio ahí. Ahí lo que hay es vanidad propia. Fijaos, como os comentaba ahora, los conceptos erróneos de la ley del servicio es esto. La gente dice, bueno, yo ya doy dinero, o yo ya trabajo en una ONG, o ya, bien, esto es un servicio, evidentemente, y es un buen servicio. O sea, no quiere decir que esto que ponemos aquí no se tenga que hacer. Claro que se tiene que hacer, pero es la forma material del servicio. Personas que sirven, dice, desde el fanatismo, o deseo fanático, de seguir el ejemplo de Cristo, ¿no? El que da la limosna al enfermo necesitado trabaja desde el plano físico. Pero hay personas que dicen, no, es que yo, Cristo lo hizo, yo quiero seguir los pasos de Cristo, yo hago el paso lo que hizo Cristo. Esto es un deseo fanático, únicamente. Y tampoco realmente esto es el espíritu de servicio. Como tampoco lo es este profundo y arraigado deseo de alcanzar la perfección espiritual. Ah, y una vez leí una cosa que a veces la comento en las charlas porque me gusta mucho, que dice que la mayoría de personas lo que hacemos es continuamente ganar puntos para el cielo, ¿no? Yo hago eso, tengo tantos puntos en el cielo, yo hago el otro, tengo tantos puntos en el cielo, ¿no? Porque intento alcanzar la perfección espiritual, pero la perfección espiritual no se gana acumulando puntos para el cielo, ¿no? Entonces, otros, los últimos, es porque está de moda servir. Oye, me he apuntado a una ONG que cada vez vamos al África y hacemos no sé qué. Oye, pues yo también me apuntaré a otra que vamos al Afganistán. O vamos, ¿no? Está como de moda. Y entonces ir en un camión que diga ONG de no sé qué, ¿no? Lo que hacen en el fondo es llenar de vanidad a las personas. Y muchas veces, no digo que esto no sirva, claro que sirve, evidentemente. Pero a lo mejor se podría canalizar de otra manera que sirviese más a las personas que están allí. Esta frase también es del tibetano. Dice, servir da sensación de poder, conquista amigos y es una forma de actividad grupal que con frecuencia beneficia más al servidor en sentido mundano que al servido. Por lo tanto, ahí con la palabra servicio tenemos que tener muy claro cómo servimos y por qué servimos. Como decíamos, realmente la mayor tendencia de la humanidad a servir o a ayudar es muy loable también. Tenemos infinidad de ONGs, todas decididas a ayudar. Y también está bien. Y también está bien cuando, yo que sé, hay la maratón y la gente interviene. Todo eso está bien, ¿no? Pero la ley del servicio va un poquito más allá. Y al ir un poquito más allá, quiere decir que el ser humano consciente, el que está despertando la conciencia causal, se da cuenta de que esto es una parte. Pero hay una parte más importante. Y esto lo he transmitido en estas palabras que no son mías, que son del libro de Psicología Esotérica 2. Dice, el servicio puede definirse como el efecto espontáneo del contacto con el alma. Si antes decíamos, yo soy un alma y lo que estoy haciendo es utilizar un cuerpo físico, cuando yo soy consciente de esto y entonces hago que mi alma realmente se exprese a través de mi cuerpo, esto es servicio. Porque las cualidades del alma son las que expreso a través de este vehículo físico. Cuando entra mi mente ahí, ya no estoy expresando las condiciones del alma. Cuando entra mi mente concreta, cuando entra mi parte emocional, cuando entra mi deseo, cuando entra mi ambición, cuando entra ese gustillo que a todos nos da, sabemos que bueno, voy a ayudar al pobrecito, mucha gente lo hace, ahí no estamos actuando desde el alma, no estamos haciendo un servicio. Entonces, servicio es dejar que el alma utilice nuestro cuerpo físico.
Ese es el verdadero servicio. Dejar que el alma se exprese no es ni una cualidad ni una acción. No es una actividad que se deba realizar forzosamente. No es un método para salvar al mundo. Servir es una manifestación de la vida. Simplemente dejarnos utilizar por el alma. Que sea el alma la que se exprese. Dice de nuevo, es un anhelo del alma, un impulso evolutivo del alma, constituye la característica sobresaliente del alma. Fijaos, si decimos que en el cuerpo físico nosotros tenemos deseo, es como decir, el alma también tiene un deseo, el deseo de servir, y hay que dejarla expresarse. Entonces, el servicio, esta herramienta última, es el primer signo de que el alma comience a expresarse externamente. Cuando nosotros sintamos en nosotros esa necesidad de servir desde el alma, podemos entonces entender que estamos en una etapa del sendero algo más avanzada, que estamos empezando a tener conciencia causal, conciencia de que somos almas. Hasta ese momento muchas cosas son cosas mentales, ideas mentales. Si nosotros prestamos más énfasis al aspecto forma del servicio, a dar la limosna, a estar con la ONG, a hacer, si damos más importancia a eso que al contacto con el alma, entonces estamos en ese proceso que llamamos un espejismo. Creemos que estamos sirviendo, pero de hecho, entre comillas, nos servimos a nosotros mismos. Es una valoración muy interesante el valorar por qué hacemos las cosas, el valorar por qué ayudamos a nosotros. Y el valorar si realmente estamos expresando el alma. Esta imagen parece muy técnica, pero a mí me ha gustado mucho porque expresa la luz en la cabeza. Todos tenemos la luz dentro y solo tenemos que saber que la tenemos y contactar con ella. En la última cita que os pongo de psicología esotérica, la verdad es que hubiera podido poner una frase, pero es que me cuesta mucho poner una frase de algo que tiene tanta sabiduría dentro. Cuando el ritmo de la ley del servicio se ha impuesto, el impulso natural del hombre encarnado es llegar a ser una expresión del alma. Y cuando este ritmo puede establecerse como diaria expresión natural, el hombre empieza a permanecer en el ser espiritual y la vida que fluye a través de él, suave y naturalmente, ejercerá un efecto sobre su medio ambiente y sus asociados. Entonces este efecto puede denominarse vida de servicio. Y como siempre acabo con una diapo, una frase de la gran invocación, que me gusta mucho, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plano en la tierra. Esta diapositiva también la he sacado de internet, de una web muy bonita, y me parecía que expresaba muy bien estas tres energías potentes que esperamos que realmente restablezcan el plan de Dios en la tierra. Bien, pues muchas gracias por la atención y yo creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Si queréis podemos abrir coloquios, si queréis compartir cosas, si queréis añadir cosas a lo que he comentado o si queréis preguntar algo que yo pueda contestar. Si no tienes más personas que puedo contestar. A mí me gusta mucho esta reflexión que has hecho sobre el servicio, porque es cierto que a veces uno se identifica con lo que hace de servicio más que con el servicio en sí. Que es una forma de identificarse con el horizontal, y es porque te absorbes, ¿no? Pero que, bueno, es una reflexión que pienso que está muy bien haberla hecho y les he explicado muy claramente. Y bueno, me ha llegado. Yo me alegro porque yo creo que esto es importante, porque fijaos, el espejismo está en todas partes, ¿no? Y estamos envueltos en el espejismo. Entonces, lo que comenta Isabel es cierto, nosotros si nos identificamos con la forma, estamos en un espejismo. Entonces, por eso hay que valorar, ¿no? lo que comentábamos, cómo sirvo, ¿no? Una cosa que se dice, cuando doy la limosna al pobre, se la doy porque realmente quiero aliviar su mal, porque el verlo me causa una incomodidad, me causa un malestar, no me gusta ver a la gente así. Entonces realmente lo que busco es encontrarme yo bien cuando intento hacer eso, ¿no? La idea es un poquito que todos podamos reflexionar en ello y que esto que nos sirva cada vez que hacemos algo, hacer ese papel del observador, ¿no? Desde fuera. No, estoy haciendo esto, ¿por qué lo hago? Y este por qué lo hago poco a poco nos irá haciendo ese punto que
¿no? El pasar de nuestro trozo de carbón que somos y nos puliendo hasta llegar a ser un diamante. Pero necesitamos trabajo. También la espera de los resultados. Sí. O sea, tú haces un servicio y esperas que sirva para algo, ya que le haces un servicio, ¿no? La palabra me lo dice. Y a veces ese resultado no lo ves, o no aparece, o tú no lo captas. Entonces, esto también te puede defraudar, o yo lo pregunto, ¿no? ¿Qué te puede indicar? ¿Que quizás estás equivocando el servicio? ¿Que quizás estás identificando otros resultados? ¿Qué podría ser esto? Claro, aquí yo creo que pueden ser ambas cosas. Pero en tanto en cuanto yo esté valorando el resultado, estoy poniendo mi personalidad por delante. Porque hay fuerzas superiores a nosotros, ¿no? Yo puedo estar, por ejemplo, dando una conferencia, ¿no? Y puede venir gente, puede no venir gente. Si yo me atrevo a decir, bueno, no viene gente, pues entonces si yo entro en ese punto, me estoy equivocando, ¿será que lo que he dicho no es bueno? ¿Será? Ahí estoy poniendo mi personalidad por delante, ¿no? Pero si realmente yo pienso, bueno, pues no ha venido gente, pues debe ser que en ese momento no toca o que las fuerzas... Fijaos, a mí me pasó una cosa muy curiosa y la quiero compartir con vosotros porque tiene que ver con esto. Yo empecé dando clases de yoga y estaba muy acostumbrada a hacer meditación y yoga y bueno, ¿no? Estas cositas. Y un día tuve que empezar a hacer otro tipo de meditación. Yo, queriendo hacer un servicio, ¿no? Yo ahí, un servicio, meditación, empecé con otro tipo de meditación. Y la gente dejaba de venir, ¿no? Ya, fíjate, la gente dejaba de venir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces me di cuenta de que en algún momento lo estaba haciendo tan mal, yo digo, a mí me han quitado del medio, porque en lugar de un servicio, yo estaba haciendo algo que yo creía que era muy bueno, pero que no debía ser tan bueno para la gente. Y me quitaron del medio, literalmente. Yo digo, aquí los maestros debieron ver esta, no tienen ninguna idea, y la quitamos, ¿no? Entonces, pasan cosas en la vida. Cuando pasa algo así, claro, nadie te dice, oye, lo estás haciendo fatalmente, en absoluto. Pero resulta que algo te cambia la vida y de repente se te da la vuelta y dices, no puedo seguir con esto, no puedo seguir. Y en ese momento tú dices, ¿qué está pasando? ¿No? Todo se me está cambiando, todo se me está destruyendo. Pero con el tiempo después reflexionas y dices, no tenía que ser, es que no tenía que ser. Quizá no estaba haciendo ese servicio que yo, con toda mi buena fe y mi... ¿no? Yo tenía la intención de que fuera muy bueno. Pero a lo mejor me faltaba pasar mucho más tiempo en el lado del aprendizaje. Me faltaba mucho más tiempo de aprender conocimiento, de entender a la gente, de entender la técnica y de realmente poder transmitir algo que fuera bueno para los demás, no para mí. Y eso yo creo que es una cosa que todos tenemos que pensar. Claro que te sientes frustrado cuando tú estás haciendo meditación y la gente se te va, ¿no? Y lo estás poniendo todo tu empeño y lo estás haciendo lo mejor que puedes. Claro que te sientes frustrado, de entrada lo que piensas, estoy haciendo mal, ¿no? Pero realmente hay personas, ¿no? O hay ocasiones en que determinadas personas no pueden hacer una meditación o una charla simplemente porque no es su momento. Y nosotros no somos quién para saber si es el momento o no. Y tenemos que aceptar. La aceptación cuesta. Sí, eso sería actuar sin esperar resultados. Absolutamente, yo lo veo así. Lo que pasa es que generalmente te das cuenta posteriori, ¿no? Cuando ya has sacado tus demonios y dices, ¿qué pasa? ¿Qué no hago? ¿Qué? ¿Sabes? Entonces después, cuando recapacitas es cuando dices, bueno, a ver, ¿no eres tú? ¿Quién eres tú? Si tú únicamente estás ahí a tiempo de y no, porque el servicio es un gran maestro, porque a la medida que te vas equivocando, que te vas viendo como tú estás metida por allí en medio con tu personalidad, es un maestro que te va enseñando que bueno, y que en realidad el servicio, incluso en la gente que nos rodea, porque el servicio no tiene que ser solamente dar conferencias o expandir la luz o el conocimiento, cada uno vive en un nivel, ¿no? El servicio también es vivir con la gente que nos rodea, cuidarlos, pero claro, cuidarlos desde el alma, ¿no? Desde las obligaciones, desde... Esa es la base del servicio. Eso es dar un buen servicio. Porque cuando tú... es decir, cada uno nos movemos en un ambiente, pero cuando uno en el ambiente que está es capaz de radiar el amor del alma, aunque sea su persona más cercana, está haciendo un servicio. Es una forma básica de servir.
No tenemos que hacer servicio yéndonos a la India o yéndonos a algún sitio del África. Es en el entorno donde estamos, en nuestro círculo, es donde prestamos el mejor servicio. Es que a veces cuando nos vamos más lejos es que no queremos servir ahí donde estamos, ¿no? Que a lo mejor es donde realmente tenemos que servir, ¿no? El primer servicio es con la familia. Claro. El primer servicio que tenemos es con la gente más allegada a nosotros. Es que claro, irte a un ONG y olvidarte de la gente que te rodea es una gran equivocación. Sí, sí. Pero eso es una decisión del ego. Es decir, voy a trabajar a África y tal para ayudar cuando... Y si me olvido de los problemas de la familia. Ya, para sentirme qué buena que soy. Ese es el problema, que muchas veces el servicio... del Salvador, ¿no? No, pero muchas veces el servicio la gente lo hace para sentirse ellos bien, y eso claro, es una equivocación. No es por vosotros, es por un... Cierto. Cuando hacemos esto, ¿no? De irnos, pues me dicen, no, sé que hay gente muy buena, que se va, sí. Y bueno, es una crítica general, pero es verdad también que hay mucha gente que hay este punto como de superioridad, ¿sí? ¿No? Y esto es tremendo. Este punto de superioridad, yo voy a ayudar al pobrecito, ¿no? Al pobrecito negro que... Una vez escribí un libro sobre esto, ¿no? Esto es un espejismo increíble, increíble. Yo el mejor ejemplo que he visto de solucionar este espejismo fue en la Fundación Vicente Ferrer, ¿no? Que las personas se ofrecen y no quieren que nadie ayude al pobrecito indio. Si tú trabajas, enseña a la gente del país a ayudar a los otros, pero nada de que tú como blanco vas a ayudar, tú vas a colaborar, enseñar, tú vas a colaborar a ejercer en esto. Si eres médico, vas a enseñar a hacer una ecografía, vas a enseñar a profesionales de allí, porque son las mismas personas las que tienen que ayudar a sus semejantes. No vamos a ir desde el punto de vista europeo superior. Esto me pareció muy coherente en la fundación, con la imagen de Vicente Terrero. De hecho, yo una vez, aunque no sea exactamente lo mismo, pero... en una ocasión había una anécdota, yo quería ayudar a una persona y otra persona me dijo, esta persona no me pidió ningún consejo, yo la quería ayudar. Y ella me dijo, no, nunca des un consejo si no te lo piden. Y en aquel momento me sentó fatal, pero después al ir pasando los años me he dado cuenta de que realmente... Era verdad lo que... Yo en aquel momento me lo tomé fatal. Digo, pues yo lo que quiero es ayudar. Es verdad, ¿no? Lo quiero. Pero entonces me dijo, no. ¿Te lo ha pedido? No. Pues entonces no lo hagas. ¿Cuántas veces nos pasa esto a todos? De que queremos ayudar a pesar del otro. Sí, a pesar. A pesar del otro. Yo creo que lo probada, ¿no? Que pensamos que es mejor para él. Exacto. Lo que nosotros creemos que es mejor, pero a lo mejor no lo es, ¿no? Pasamos con los hijos. Yo creo que una manera de solucionar esto, y especialmente con los hijos, es elevarnos a nivel del alma. Porque en cuanto miramos como almas, pienso, mi hijo es un alma que está experimentando. Tiene que experimentar y tiene que pasar sus procesos. No tengo que estar ahí, ¿no? Yo puedo ayudarle. El que sepa que siempre me tiene detrás, yo le ayudo. Pero no puedo ir guiándole por el mundo, porque tiene que experimentar. Es un alma como lo fui yo, como lo es, ¿no? Tenemos que elevarnos por encima. Porque esto no pasa con los hijos, nos pasa con las parejas, nos pasa, ¿no? Siempre queremos lo mejor, es lo mejor. Sí, esto Khalil Gibran en El Profeta lo dice muy claro. Sí, ¿no? Vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos de la vida. Es muy bonito, ¿eh? Los hijos simplemente somos vehículos, ¿no? Que traemos a los hijos al mundo, ayudamos a esas almas a entrar en la encarnación. Aunque hay mucha gente que no lo entiende así. Claro. Yo fui un día a una conferencia y precisamente dije esto, digo, no. Ay, una señora se enfadó muchísimo. Dijo, ¿cómo que no soy yo la que he traído a mis hijos? ¿Cómo que mis hijos son hijos de la vida? Soy yo la que les he dado la vida. Se enfadó muchísimo. Pero fíjate, igual en ese momento se enfadó muchísimo cuando tú te enfadaste porque te dijeron lo del consejo. Exacto. A lo mejor la señora, exacto, cuando llega a casa empieza a reflexionar, ¿no? Y empieza a pensar. Entonces se da cuenta, pues es verdad, yo lo tengo al mundo, pero bueno.
¿Hasta dónde? Yo creo que cuando hacemos reflexiones de este tipo, en el fondo sí que ayudamos a las personas más escépticas, aunque de momento haya un rebote, aunque, ¿no? Después cuando viene la reflexión, es cuando la persona se da cuenta de que no, bueno, es fanático, tiene razón. ¿Dejamos aquí? Bueno, pues gracias de verdad a todos y a todas por estar aquí. Gracias.